pasión. Buenas tardes, país. Somos La Cumbia Sigue. No brillar el sol y quedará yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento.
Qué show, Hernán. Hola, banda, ahora vamos a estar charlando con ellos. ¿Cómo andan? Hola, en casa, todo el país, un beso enorme. Hola, Raúl Solale. Hola, hola. ¿Cómo les va? Pero de fiesta, están los pasioneros del otro lado. Que quieren cantar. Dijo la palabra, dijo la palabra pasionero. Música Pikachu y dice... Sabaré, sabaré. Vamos, A.E.A. Yo soy pasionero, vos también cantás en casa. Que todo el mundo dice... A.E.A. Yo soy pasionero. A.E.A. Pasionero, pasionero. A.E.A. Yo soy pasionero. Vamos, pasioneros. Vamos, pasioneros. Todos, todos, todos. Estamos compartiendo con toda la gente. Vení, Cuña. Cuña. Está el Cuña. Cuña. Salió con, acá, Cuña. Vení. Acá está el Cuña. Cuña. ¿Qué pasó? Escúchame, ¿cómo viene la relación entre Rosita y Pablo para este año 2021? ¿Cerramos bien? ¿Recibimos el 22 con todo? Cuidado. No sé, me parece que están por separar. No te convenía, Rosita, que lo venga a buscar el Cuña. Parece que hay algo. Alguna traición, alguna cosa pasó. ¿Por parte de quién? ¿Por parte de quién? No te puedo decir. ¿Qué sabe, Adrián, que no sabemos? Donato. Donato. Así te cargo. Por ahí te vio en algún lado vos. Puede ser. O a vos. Nada que ver. Absolutamente nada. A vos. ¿A quién estás tapando vos? A nadie. Decí la verdad. Sí. Hay dos conductores. Sí. Y acá estamos también nosotros. Por favor. Estamos. ¡Aea! ¡Yo soy pasionero! Bueno, salgamos de esto, por Dios, por favor, basta, dice. A ver, todos. Aea, yo soy pasionero. Aea. Bueno, hoy tenemos absolutamente de todo, Sí, programón tenemos para toda la gente que nos acompaña hace tantos años. Felices de volver a estar aquí en este programa disfrutando y además muchos artistas que nos van a estar visitando. Mirá, la mitad del programa va a estar engalanada con el acordeón número uno del país, Tito Penés y los Lirios de Santa Fe. ¡Vamos todavía! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ah, se vinieron con todo. Se vinieron con todo. Ya llegaron. Ya llegaron porque vinieron sin dormir. Tuvieron gira la noche. Wow. ¡Ay, por sin favor! Sin dormir los chicos. ¿Cuántas veces, Marce, en estos tantos años de conductor habrás venido sin dormir? ¿O nunca? La verdad. ¿Alguna vez? Algunas veces puede ser porque me ha tocado trabajar algún viernes. Pero ahora hace mucho ya que, por suerte, no. Hay que dormir ahora. ¿Y ahora trabajarías, Marce, un viernes a la noche? Son muchas horas. Marce, ¿y ahora vendrías sin dormir? No. ¿Un viernes no? Entonces a la noche. Si el trabajo lo amerita en alguna oportunidad. Claro, como siempre, tal cual. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, linda semana, ¿eh? Esta semana arrancamos la semana el lunes con Elegante, que la rompió en el Luna Park. Lindo show. Y seguimos, sí, por supuesto. Hoy tenemos algo de... ¿Estuviste haciendo notas? Sí, ¿Vos ahí? Yo no sabía que todos estos chicos me conocían. Claro, yo digo, para mí era una novedad. Belser, claro, ellos escuchaban la cumbia villera. Belser, vos sos reconocido, querido. Sos uno de los pioneros de esta movida tropical. No, pero que viste el atuendo, el look todo sofisticado. Claro, nosotros éramos con otra ondita. No, ahora viste que se vienen con todo. Ayer la Pantera pincha. También le mandó saludos, Belser. Erika, la Pantera Farías, orgullo San Fernandino. Bicampeona mundial, ¿eh? Yo estoy guante con él. No, bueno, yo en la escuela de ellos, de ella voy. Vamos a ir todos a entrenar ahí con la Pantera. Vamos. Próximo viernes ya tenemos a Rodrigo Tapari también con todo en el Luna. ¡Ay, qué lindo! Vamos a ir a Luna. Y el 9, el verdad, y el 9 Sergio Torres. Que hoy cierra Pasión de Sábado, Sergio Torres. ¡Vamos, negro! ¡Negro! ¡Qué mes de diciembre, chicos! ¡Qué diciembre con todo! Todo, chicos. Tremendamente. Último mes del año, parece mentira. Marce, rápido que van pasando los años. Hay que preparar el arbolito, ¿eh? Es verdad, pero atención, Marce, Lisa, Rosita y todo el equipo. Un saludito que siempre me olvido. Marce, a José Luis Gonzalo. ¡Pepe! Beso enorme para Pepe, que nos mira siempre, es verdad. Beso enorme. Besito, Pepe. Y otro enorme. Pensamos en Papá Noel, ¿viste? Parece Papá Noel. Y otro beso enorme para Elía Cruzet, por supuesto. La queremos y la queremos y la queremos. ¡Vamos, Dios! Reina diosa, te queremos. Vamos, Lía, ¿eh? Gracias por darnos tanto, Lía, hasta el día de hoy. Disfrutando de su música siempre, Lía, siempre. Ahí va, ¿eh? Todos moviendo. ¡Esa! ¡Mueva, mueva! Sí, señor. Acá la tenemos representada, es verdad, Lía. Es verdad. Tiene una onda, ¿eh? Muy Lía. Ella vendría a ser nuestra pequeña Lía. Ajá. Ay,
Florchu. Es verdad. Seguramente muy influenciada, ¿no? En el aspecto de Lía. Totalmente. Sí. Dame te tocas. Sí. Rosita, no pelees, Rosita. Rose. Se enoja. Rose, tranquila, Rosita. Rose. No, ella no puede con su gente. Es muy celosa, chicos. Seguís siendo muy celosa, Rose. Muy celosa. Sí, sí. Bueno. No quiero más mujeres acá. Salvo vos, Marce, que sos intocable, Baño. Sos intocable, Baño. ¿Qué? Basta. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Che, ¿hay algo que nos quieran contar? Baja. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué está pasando? ¿Se te sube la pollera? No, es la emoción. Es la emoción. Es la emoción. Igual. Yo te ayudo. Lo que pasa es, claro, cuando lo ves a Paul, ¿dormiste con Paul anoche o no? Estuvimos en una cena de cuatro. ¿Sí? ¿Con quién? Estamos, bueno, tratando de salvar la pareja y viendo nuevas... Chicos, ¿otra vez crisis? Sí. No. Estamos haciendo terapia de pareja. ¿En serio? Mentiroso. Bueno, ¿cuál es el tema a tratar, así el principal tema que saltó en la terapia? Celos. ¿Celos? ¿De ella o tuyo? Posesiva. Ah, es todo ella, la culpa es todo ella. Ah, sí, bueno. Celos, posesiva. Y él le canta. Ya sabes, otro pasa el rato. No, por eso. Es celosa, posesiva y ella es muy liberal. Claro, claro. Perdón, ¿puedo aportar algo? Sí, claro. ¿Andarán dos sin estar de acuerdo? Dice un proverbio, ¿eh? Hoy es demasiado. Muy temprano. Muy poético para un sábado al mediodía. Es muy temprano para esta hora, ¿no? Sí, chicos. Es muy demasiado profundo. Me está matando. Cerrán. Dos y cuarto en vivo. Me está matando. Nah, son preguntas filosóficas y muy profundas. Pará, sí. Me bueno, en el proverbio. Vamos a presentar. Tremendo show que hizo Hernán Rodríguez y la copia sigue, señores. Hola, Erdi, hola, chicos, hola, bienvenidos. Mira a Hernán y dice, ¿qué está pasando hoy en Paso? Me encantó la historia de amor. Ay, sí, vamos, no ha cambiado mucho la movida, Hernán. Vos sabés que las cosas han pasado. Acá Pablo tiene una nueva pareja que es Rosita, hace muchos años. Tenemos conflicto en el programa. Sabías. Pero ahora veo que está todo medio... Siempre se pudre. Blanqueado. Los sábados se pudre siempre. Bueno, no sé por qué. Tengo una canción después para cantarte a vos y a Rosita. ¡Qué lindo! Que justo la vamos a estrenar el 17 de diciembre. Ah, muy bueno. ¿Cómo se viene el 17? Contanos. 17 de diciembre estrenamos... En todas las plataformas, ¿no? En todas las plataformas, un videoclip hermoso. De un gran amigo, Cuite La Vega, que es mexicano. Estuvimos hablando ayer. Y bueno, estamos felices de presentar esta canción que para mí es un boom, es un éxito. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, ¿cómo anda la cumbia? Sigue a full, ¿no? Felices, a full, ¿estás tocando? A full, te veo por todos lados, que te presentamos, que te anunciamos. ¿Cómo anda eso? Felices, como te dije el sábado anterior, soñando despierto, ¿sí? Tocando esta noche en el Teatro Copérnico. ¡Ay, qué bueno! Ya con entradas agotadas, así que... ¡Ay, muy bien! La verdad que despacito vamos dándole. ¡Qué bueno! Ensayamos mucho, nos preparamos para esto y bueno, ojalá que la cumbia siga por mucho tiempo. Tenés una hermosa voz, la vas a romper y te deseamos lo mejor siempre. Y la banda suena espectacular. Sí, tenés hermosa la banda, un equipo increíble. Mucho buena trabajo. Gente, hermosa buena gente. Y quiero saludar a la mamá de Nico, que estuvo internada, salió, gracias a Dios, vamos. Todo muy bien. Beso. A toda su familia, Nico, te queremos mucho. Y bueno, seguimos con música, Marce. Por supuesto, seguimos con música, no, pues. Claro. Qué lindo arrancar con Hernán. Qué lindo programa tenemos hoy. No se lo pierdan. Hasta las 5 de la tarde, aquí por la pantalla de América, Pasión de Sábado. Y continuamos con él. Hernán. Rodríguez. Somos dos, hablemos de lo que más te molesta. Somos dos, y yo te digo lo que más me cuesta. Somos dos.
Dios nos guíe y que nos proteja. Te quiero y prometo hacerte feliz la vida entera. Que te ama y te quiere hasta el fin con loca pasión. Y volver a caminar bien de la mano. Oh, que no importa lo que digan, ya es pasado. Lo que tienes que saber, que estás al lado de alguien que te ama. A estrenar el 17 de diciembre en todas las plataformas digitales a las 20 horas. Los quiero a todos ahí. Gracias a todo Pasión de Sábado, a toda la producción, desde quien nos abre la puerta hasta los camarógrafos, Donato, Pablo, Adrián. Gracias por todo y por tanto. Dice así, mira, es un poquito nada más, porque no lo teníamos preparado. Ahora comprendo por qué estabas rara. Era porque alguien más tu vida ilusionaba. Y yo que creía que la culpa era mía,
todo te lo entregué, mi amor, y sin medida. Y hoy me dejas vacío, me tiras al olvido. Para. Se lo dedicamos a Pablo Serantoni y a Rosita. Pero te voy a olvidar, porque no mereces que te ame tanto como yo lo hago. Porque ya no hay fuerzas para continuar, ya estoy acabado. Porque mientras sufro tú con alguien más y puedes ser feliz. No, no, y por eso te voy a olvidar. Porque estoy seguro que ya nunca volverás. 17 de diciembre en todas las plataformas digitales. Y ahora sí, esta canción que nos vio nacer. Estamos muy, pero muy felices de poder tocarla. Y a cada lugar que vamos la gente la recibe maravillosamente bien. Dice así, mirá. Como la luna y el sol, que hasta la noche siempre tiene que esperar. Aunque no estás hoy a mi lado, yo sé que tú vas a llegar. Los girasoles nunca dejan de girar. ¡Cumbia! ¡Y bien norteña! ¡Para vos, Rosita! Some
ha sido. Jamás importó quererme, estoy arrepentido. Si tus besos me daban fuego y me muero de frío, no siento los latidos. Si no